noches y bienvenidos en esta noche de lunes a una edición especial de Juego de Dos, Equipo y Afición. ¿Por qué esta edición especial? Bueno, pues por el derbi que se vivió el sábado entre el Sporting y el Real Oviedo en el campo del Molinón, Enrique Castroquini, y que finalizó, bueno, pues como todos ustedes sabrán, con ese 3-1 favorable a los locales, favorable a los propietarios del terreno. Mala imagen del Real Oviedo, según dicen todas las crónicas y según coinciden, bueno, pues todas aquellas personas que pudieron ver el partido, bueno, pues mala imagen de los de la capital del Principado, que se vieron superados en todo momento, tanto en la primera parte como en la segunda, si bien en la segunda, bueno, pues hubo ese atisbo de reacción con el gol de Ilias Chaira, pero rápidamente todo se vino abajo con el golazo de Campuzano. Bueno, pues una derrota que deja dudas en el seno de los del Tartiere y ahora esto no para y el domingo tienen que recibir al Cartagena del Pitu Abelardo, que es quien entrena este año a los del conjunto del Mediterráneo. Bueno, pues vamos a analizar todo lo que ocurrió en Gijón, todo lo que ocurrió en ese derbi desde ambas perspectivas, desde la perspectiva del Real Oviedo y desde la perspectiva del Real Sporting. Tendremos análisis técnico de ambos equipos y después una tertulia de aficionados de ambos conjuntos. Esto es Juego de Dos, Equipo y Afición. Y como siempre que ha jugado el Real Oviedo en fin de semana, aquí estamos para contárselo. Comenzamos. Pues comenzamos por el análisis técnico por parte de los azules, en este caso, bueno, pues como siempre, con nuestro técnico de cabecera, al que agradecemos su presencia, Marco Antonio Iglesias. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche, que no es quizás la más agradable para hablar a aquellos que sentís el Real Oviedo bien hondo, bien profundo. Se presentaba el Oviedo en Gijón con la idea, bueno, pues de dar otra imagen, de dar un golpe encima de la mesa. Y sin embargo, lo que se trae son las preocupaciones multiplicadas. Sí, porque al final el partido del Molinón no es un partido cualquiera, ¿no? Es verdad que al final son tres puntos, como cuando te vayas a enfrentar el domingo al Cartagena, pero es una liga, ¿no? Una liga de Asturias, una liga en la que tienes que demostrar que eres el mejor. Durante los últimos años, el Oviedo siempre tenía mejores credenciales o presentaba mejores credenciales que el Real Sporting de Gijón. Es verdad que el año pasado se pierde, pero se pierde porque John Ander no te deja ganar en el Molinón. Y en este, pues nos vimos superados en todo, ¿no? Ya en el escenario, donde no acude la masa social del Real Oviedo, ya en la puesta en escena, donde ellos juegan con más canteranos que nosotros, y donde se ve ese punch, ¿no? Al final tú analizas el partido y dices, hemos tenido mucha posesión, pero una posesión infructuosa, ¿no? Una posesión en la que Costas, si le miras, pues pasa del 100% de posesión de balón, pero sin ningún afán de que el balón traspase las líneas donde hay peligro. Y ellos pues tenían un futbolista que nosotros nos lo dejamos en el banquillo, ellos tenían un futbolista súper motivado como era Jonathan Dubasín, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el partícipe en el primer gol, donde roba un balón en el centro del campo y hace una diagonal o se enfrenta a nuestros dos defensas, tanto lateral como el central, y termina en un penalti que con la nueva regla que hay hoy en día, si persiste el agarrón dentro del área, aunque le hayas cogido fuera, porque si haces a foto parada, la falta es fuera del área, pero cae dentro y es penalti, ¿no? Sí. Yo creo que ahí el partido termina. Termina porque yo creo que durante 90 minutos se siente una superioridad absoluta del Real Sporting de Gijón. Y yo creo que es porque tú al final lo que no puedes es dar la sensación de que durante mes y pico, que dura una pretemporada, intento hacer algo, intento jugar con dos pivotes defensivos, con un medio centro en la media punta como era Doctor, y de repente cambiar, ¿no? Cambiar el sistema. Es verdad que Cazorla es especial, para mí es el mejor futbolista que pisa la segunda división, pero que necesita estar arropado y necesita estar protegido en el aspecto defensivo, ¿no? Yo creo que al final
parece que está haciendo un casting de quién juega al lado de Alberto del Moral, está haciendo un casting, sobre todo está marcando mucho a los laterales, sobre todo al lateral derecho, tanto a Lemos como a Lucas Aijado, en el que yo creo que esto del fútbol tiene que existir un feedback, ¿no? Uh-huh. Feedback de que yo sí creo en ti, de que sí. Ante el fallo no pasa nada. Vimos que el primer balón sí. En el que toca Lucas Aijado, sin ningún problema, pues hace un control que ya le va fuera, y eso es porque está sobrepasado el propio futbolista. Y es verdad que al final, en el segundo tiempo, ese atisbo de esperanza con el gol de Ilias Chaira, donde ellos ya tenían el miedo, donde no sé si porque Rubén Alves les mandó meterse atrás o porque ellos mismos creen que el 0-2 es el resultado que, que en este caso el 2-0 es el resultado que más se suele mover, pues tienen ya al minuto 46 nos mete un gol, pero a partir de ahí los balones todos eran central con central, se la doy al medio centro, vuelvo atrás, inicia jugada portero, y no intentábamos meter balones a Lemao, balones a los dos extremos, que son dos puñales, pero que realmente les damos el balón muy atrás, nunca se lo damos al espacio. Y bueno, al final una derrota dolorosa, y una derrota dolorosa en el tiempo, ¿no? En el tiempo, porque ahora tienes que esperar hasta la segunda vuelta, e incluso el golaveras te puede pasar factura si los dos equipos logran estar a última hora en los puestos altos de cabeza, que es lo que esperamos por lo menos del Real Oviedo. Uh-huh. Citabas esas ganas con las que salieron ambos equipos al terreno de juego durante años, durante muchas temporadas, cuando el Real Oviedo sacó buenos resultados en Gijón, ya fuera victorias o empates. Me acuerdo de la época de Ziganda, donde el Molinón era su jardín particular, ¿no? Bueno. Siempre se decía en las crónicas, se decía, el Oviedo entra con una velocidad más al partido, entra con más ganas, entra con más hambre al partido, el Sporting parece que entra más dormido. Esta vez fue lo contrario, es decir, el Sporting salió con más ansias de ganar el partido, con más, no vamos a apelar a la testiculina, pero bueno, con más ímpetu de ganar el partido frente a un Oviedo que iba un poquitín, bueno, a ver esto cómo se juega. Llegaban con el agua al cuello, dos puntos. Necesitaban la victoria, necesitaban que el eterno rival no les hiciese mucho daño en su casa, salen con mucha más velocidad, salen a las jugadas. Es verdad que al final tú puedes llorar, ¿no? Y puedes decir, no se puede sacar una tarjeta en el minuto uno a un jugador por una entrada que en el fondo es una entrada de ímpetu, ¿no? De decir, voy a marcar el territorio. Y yo creo que puso el listón muy alto, que luego no fue capaz de aguantar, ¿no? Sobre todo en las entradas continuas y reiterativas de Guille Rosas, en la que incluso en una de ellas saca de quicio a nuestro jugador Cazorla. Pero realmente, sí, eso es fútbol, ¿no? El fútbol tienes que entrar. Yo creo que ya cuando sales con tanta gente desde Oviedo y te presentas en el autobús y demás, ya ahí es donde se ganan o se pierden los partidos, ¿no? La intensidad del calentamiento, la intensidad de cómo sales, y realmente no te pueden meter los goles que te meten por robarte un balón en el centro del campo, no ser capaz de parar a Dugasín, por robarte un balón el tercero prácticamente en línea de medio campo, un central que sale a posición. Y como siempre se dijo, y vulgarmente se dijo, el central cuando sale de posición, una de dos, o lleva balón o lleva jugador, ¿no? Sí. Es decir, tú ahí no te puede llevar un futbolista como Campuzano, que le sacas medio cuerpo, que solo con el cuerpo le tendrías que tirar. Es verdad que al final cogen los dos, posiblemente coja más Campuzano, pero esto es fútbol, ¿no? Es decir, tú al final cuando sales ahí sabes que no puedes perder balón o no puedes darle, porque incluso con la caída de nuestro central, de Calvo, impulsa más la velocidad de Campuzano, ¿no? Y luego, ¿cómo se perfila? Nadie le sale a hacer una falta, nadie le sale a... Que luego termina con una acción, como termina el año pasado Nacho Méndez, una acción de que le pega muy bien al balón y la pone donde mandan los cánones. Pero todo eso, tú a un futbolista que se supone que está en la Liga de Fútbol Profesional, te lo puede hacer, no le puedes dejar que te hagan eso. Claro. Citabas antes, el Oviedo parece que tiene un agujero de difícil solución en el lateral derecho. Ya cambió dos veces de lateral, tres, si contamos la participación de Luengo el día del Santander en casa, en esa zona. ¿Qué solución ves para esa zona? Bueno, pues la solución yo creo que es muy sencilla, ¿no?
Y yo creo que Javi Calleja, que conoce posiblemente a la plantilla mejor que yo y que conoce el fútbol profesional mejor que yo, porque lleva muchísimos años en ello. Pero esto del fútbol, si tú eres capaz de decir, y tienes que ser muy dueño de tus palabras, de que tienes la mejor plantilla, hay que creer al 100% en tus futbolistas, ¿no? Incluso en los momentos bajos. Sí. Yo tengo un futbolista que está pasando por momentos bajos, lo que le tengo que dar es el cariño. Chaval, no pasa nada, esto es fútbol. Si yo te pongo, pues normalmente el que vas a fallar eres tú y el que vas a acertar eres tú. No voy a fallar yo del banquillo, ni va a fallar el que está en la grada. Pero sí se le señalo cada 45 minutos o un partido quitándole, nunca le voy a dar porque el futbolista es humano y su cabeza pasa lo mismo que pasa por nosotros, lo que pasa por ti, lo que pasa por mí, lo que pasa por el aficionado puro, ¿no? Hostia, este no confía en mí, el run run de la grada, no. Es decir, yo me acuerdo de Javier Clemente con Andoni Zubizarreta y ya lo puse más de una vez, ¿no? Donde cuando empezó en el Bilbao, pues no paraba ni bocadillos y resulta que fue a ser portero con más internacionalidades, jugó en el Barcelona muchísimos años, en el Valencia. Es decir, ¿por qué? Porque a base de juegas, él se hace y se cree que es el mejor y todo eso. Es decir, tú al futbolista le tienes que dar cariño, cariño desde que si yo creo en ti, vas a ser el mejor, ¿no? Y realmente, con las alineaciones, lo que yo creo es que está haciendo un poco de desbarajuste mentalmente, ¿no? En los futbolistas. Al futbolista tú tienes que creer en algo. Si tú trabajas en algo, no te bajes. Si el primero que se baja es el entrenador, ya estás poniendo en duda a 22 tíos que te están analizando desde el primer día. Porque en cualquier empresa todos quieren trabajar. Sí. Todos quieren ser el mejor. Sí. Si hay que hacer un reloj, yo quiero ser el que haga el reloj, no que lo hagas tú. Pues en el fútbol todos quieren jugar, ¿vale? Uh-huh. ¿Y por qué no juego yo y juega aquel? No cuando juega no dicen, hostia, ¿por qué juego yo y aquel no juega? Hombre, pon algo a aquel. Entonces, si tú un día pones a este lateral, otro día pones a este, otro día coges a un central y lo pones otro día en el medio del campo a ver quién es el compañero de Albert. Es decir, estás dando sensaciones que a mí me las está dando y a esos 22, 23 futbolistas también les está dando sensaciones negativas. Uh-huh. Ante un derbi que llegaba un tanto descafeinado al ser tan temprano, bueno, no había ese ambiente que puede haber, que podría haber dos meses más tarde con la competición ya más rodada. Uno de los pocos alicientes, el aliciente que llamaba un poco al morbo, era ver a Dubasín vestido de rojiblanco, a Hassan vestido de azul. El entrenador decide dejar a Hassan en el banquillo y sacarlo a la segunda parte. Desde el punto de vista, digamos, no sé, si mental, si psicológico, si qué, ahí es un fallo, es decir, Hassan debería haber salido de mano. Yo para mí sí, ¿no? Al final te gana 1-0 Rubén Alves con eso. Es verdad que Dubasín es titular con Rubén Alves, rinde al 200% en el Albacete con Rubén Alves, rinde al 200% en el Sporting, porque en todos los goles que metió el Sporting participa en todos los partidos Dubasín, porque por ese cariño, ¿no? Por ese feedback que hay futbolista entrenador. Y yo creo que Hassan, que es diferente, que para mí es un extremo llamado a jugar en primera división, ojalá sea con el Real Oviedo, es un futbolista diferencial en el balón, en cómo te encara, en cómo en momentos adversos siempre la quiere, aunque falle y demás. Y al final haces lo que posiblemente quisiste, proteger al futbolista ante 25.000 sportinguistas que te iban a chillar, incluso alguno a insultar. Sí. Pero eso es el fútbol. Y si no vales para eso, no vales para jugar al fútbol, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo pues, a Cristiano que le motiva que realmente el público le chille y demás, a Hugo Sánchez, futbolistas que les gusta esa motivación, ¿no? Y por eso fueron los mejores en su época y en sus puestos, ¿no? Yo creo que luego les pones encima con un 2-0. Le pones con un 2-0 cuando ya la gente está más caliente, cuando ya la gente pues está incluso con risas y demás, y le sacas al descanso, ¿dónde? Lo tienes un minuto delante de la gente expuesto con el cartelón, porque no puedes entrar y demás, y luego ibas 2-0, ¿no? Entonces, realmente yo creo que se equivoca, porque para mí es titular en este equipo, y realmente el problema es que posiblemente ahora mismo tengo una plantilla, como él dice, muy buena, pero con muchos futbolistas
que al final tienes que agradar a muchos y en el fútbol a veces a alguno no lo puedes agradar. Claro. Por otra parte, además del problema en el lateral derecho, muchos aficionados ven también un problema en el centro del campo. Citabas tú ahora ese casting que parece que hay cada domingo en el centro del campo, en pretemporada, cuasi Sivo, que venía, al parecer teóricamente, como recambio de Luismi, bueno, pues fue un fijo en las alineaciones y se ha caído. El Oviedo no tiene un hombre que bregue, que pelee en el centro del campo, que barra balones, que haga faltas. ¿Qué pasa en ese centro del campo? Sí, es verdad que tú la pretemporada no tienes a Colombato, que incluso Colombato, y todo eso en la cabeza del futbolista, Colombato sonó en salir al Sao Paulo y demás, entonces todo eso no hace que el futbolista esté centrado en recuperarse primero, en entrar primero en las convocatorias. No hace pretemporada, Cazorla no hace pretemporada, y son los dos que están en la partida. Entonces, esto del fútbol profesional, o estás al 200%, ya no vale el 100%, ¿no? Porque todos están al 150 y no vale que tú estés al 100. Ya tienes que estar al 200 y sobre todo al 200 con balón, al 200 de cabeza. Porque lo mejor que hay en el fútbol es que estés bien de cabeza. Sí. Y es cuando la gente dice, joder, que bien está físicamente, ¿no? Y a lo mejor estás que a la tercera carrera no puedes, no, pero la cabeza te dice que sí, que vamos a hacer un esfuerzo, y cuando no estás bien físicamente de la cabeza, no te van las piernas, ¿no? Ahora recuperamos a para mí, yo creo que un jugador fundamental, ¿no? Como es Jaime Seoane, que para mí los minutos que entra el otro día le da otro sentido al balón, con balones más verticales. Pero sí es verdad, ¿no? Que es que tienes un futbolista, que es lo que digo, trabajas un dibujo durante la pretemporada y en la cual se te cae en el momento de que empieza la liga, que empieza la competición, porque Chaira te llega tarde, Hassan te llega tarde, estos tres que hemos citado pues han entrado ahora casi en la cuarta jornada, y todo eso hace que el equipo se resienta. Yo creo que Jaime Seoane estará para el domingo a las 4:30, 4:15 para jugar contra el Cartagena y le va a dar otro sentido al Real Oviedo. Claro. Paradójicamente, y esto es una opinión personal que se puede compartir o no, paradójicamente, y a pesar de no haber marcado, al que veo suelto, al que veo a gusto, al que veo creando peligro, es Alemão. El otro día en Castellón falló un gol cantado en línea de gol, no sé qué hizo que no la mete, pero el otro día Gijón hace una jugada muy bonita para el gol de Chaira. Sí lo veo, remata, tiene un remate de cabeza que se va por poco por encima del larguero. Sí lo veo despierto, sí lo veo, no ha caído en la apatía que pueden haber caído algunos. Yo me parece diferencial, ¿no? Es verdad que le va, si no metes rápido, te va a perseguir la jugada de Castellón, que es muy clara y que es donde al final el hombre gol es las que tiene que meter, ¿no? Es las que al final, como decía Hugo Sánchez, posiblemente no llegue nadie a la historia a meter 38 goles de un toque como metí yo. Es decir, al final las que tienes que meter son esas, ¿no? Pero volvió a ser diferencial. Volvió a ser el diferencial a la hora de bajarla, pero como el equipo estaba muy separado, como los centrales juegan muy alejados del medio del campo, el medio del campo juega muy alejado de él, pues realmente eso que él hace también, en la que te baja, juega de cara, pues le cuesta al equipo porque el equipo no llega con efectivos arriba, ¿no? Pero todo lo que hace lo está haciendo bien. Está peleando, ha asistido en el gol a Chaira. Realmente, para mí es un jugador que si no le llega el gol rápido, posiblemente le pueda pesar y le puedan empezar a poner lagunas. Pero es el futbolista ahora mismo más en forma del Real Oviedo. Y de cara ya dejamos la debacle de Gijón, hay que pensar en el Cartagena. Esa limpieza de cabeza, esa limpieza de mente, ¿cómo se consigue? Porque ahora mismo no debes de tener un plantel feliz de la vida, ¿no? Es difícil, ¿no? Y me acuerdo de que Floro en su día dijo que la persona más fundamental en el staff técnico, que era el psicólogo, y de aquella pues decían que era el, un aventurero, que era un loco del fútbol y demás. Un iluminado. Pero al final todo esto es así, ¿no? Limpiar la cabeza de los futbolistas es muy difícil porque el club
En este caso, Jesús Martínez hizo un esfuerzo terrible, ha hecho una plantilla que a todos nos está enamorando o nos enamoraba en pretemporada, los nombres que llegaban, cómo llegaban, lo que necesitaban. El entrenador dice que le han traído lo que él pidió. Sí, es decir, al final tienes un plantel con un técnico que entrenó en Europa con el Villarreal, sí. que bueno, pues al final todo encaja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Arreglas el estadio, los resultados no salen. Porque, como dice o como decía el exentrenador del Sporting, que las flechas en el fútbol no existen, las flechas en el fútbol existen. Sí, la sí. flecha estar para arriba o estar para abajo, sí. se nota mucho la actitud. El equipo posiblemente está tocado de esos dos minutos que no llegas a llegar a primera división. Y que realmente esperabas que después de ese inicio ganas en La Coruña, después de tantos años sin ganar el primer partido, puntúas el segundo partido en Castellón, donde fuiste dominado, pero realmente también tuviste tus ocasiones para ganar. Llega el Racing y te pega el primer puñetazo y te da la lona, y seguidamente el Sporting, ¿no? Es decir, esto solo se saca con victorias. Tienes dos partidos en el Carlos Tartier seguidos, que son Cartagena y Eibar, y con mucha paciencia. Es decir, el entorno, la ciudad ya está nerviosa, porque el público en general, solo ve las victorias o las derrotas y a partir de ahí analiza el equipo. Ya no vale el entrenador. Es decir, tú haces una encuesta ahora mismo ante los 25.000 socios. Sí. Y saldría aplastantemente de que no tenemos una plantilla buena, de que el entrenador tiene que estar cesado. Y los proyectos, y esto es un maratón de 42 jornadas, incluso a veces en un playoff 46 jornadas, hay que tener mucha paciencia, hay que creer en Javi Calleja y hay que creer en la plantilla, que yo posiblemente no es la mejor plantilla, pero sí se puede acercar a la mejor plantilla, ¿no? A lo mejor dudamos en el 11 porque tenemos muchos futbolistas para muchos puestos y en la forma de jugar, porque a lo mejor para la segunda división no nos vale este fútbol. A veces hay que contener, salir, porque tengo puñales en las bandas, porque tengo gente desequilibrante. Sebas, Ilias Chaira, Paulino, Hassan, gente con... Y luego tengo a Cazorla, ¿vale? Entonces, y a Colombato. Entonces, bueno, pues al final... que la gente de atrás refresque la cabeza, volver a tener a los dos mejores centrales de la categoría, y que al final tienen que jugar los hombres, no los nombres. Es decir, si Oyer Luengo fue el mejor el año pasado o hizo una temporada de 10 el año pasado, tiene que iniciar. Y no vale buscar excusas cuando un futbolista no está fresco, cuando un futbolista no está fresco a mejor de mente y parece que no está fresco de piernas, ¿no? Como es en este caso Costas, en el que creemos que es el futbolista que tiene que iniciar, pero que es el futbolista que más ralentiza el fútbol, que más hace que te presionen y que te roben en tu propio campo. Y realmente, pues bueno, eso tenemos que limpiarlo con paciencia y con que el equipo es un buen equipo y que queda muchísimo para que termine la Liga. Pues con ese mensaje me quedo. Marco Antonio Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, día festivo, pero programa especial con motivo del derbi. Muchas gracias por estar Gracias con a vosotros. Esta noche. Gracias, como siempre. Ahora nos vamos muy rápidamente con el análisis técnico por parte del Sporting, del que se llevó el gato al agua en este primer derbi de la temporada. En un momento estamos de vuelta. Bueno, pues continuamos, como les decíamos, después de ese análisis técnico de lo ocurrido en el Molinón el pasado sábado, vamos con el análisis técnico por parte del Sporting. Agradecemos tremendamente la presencia esta noche de festivo de Sergio Meana Suárez. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entiendo que contento con el resultado, entiendo que contento con cómo se desarrolló, bueno, pues el partido el sábado. Hablábamos antes por la parte del Real Oviedo con Marco. Decíamos que podíamos leer en prensa durante muchos años que cuando se llegaba a un derbi
el Oviedo salía con una velocidad más, salía con una gana más, salía con un ímpetu más, y que el Sporting llegaba como un poquitín, bueno, pues que se veía un poco sorprendido de ese, de esa, no sé si calificar la furia azul que se desataba contra ellos y que ahí el Oviedo empezaba a ganar los derbis. El sábado en el Molinón vimos exactamente lo contrario. El Sporting salió al campo con más ganas que el Real Oviedo. Sí, yo creo que fue una de las claves, ¿no? Al final, como yo siempre digo, el fútbol siempre empieza en lo más sencillo, que es el uno contra uno, ¿no? En los duelos. Y el otro día el Sporting desde el primer minuto tuvo muy buena intensidad en los duelos y fue donde poco a poco se fue haciendo con el partido y se lo fue llevando a su terreno y al final, pues, además de ser fuerte en los duelos, también fue preciso en las áreas, ¿no? Venía un derbi a priori un tanto descafeinado por ser muy temprano en el calendario, no es como cuando los equipos, bueno, pues ya vienen rodados. El Sporting así todo supo meter ese ambiente, tampoco había desplazamiento masivo de la afición oviedista, pero en ya lo que se vio en el verde, más allá de los duelos uno contra uno, que me parecen tremendamente importantes, ¿dónde crees que estuvo la clave para que el Sporting se alzase con la victoria? Pues, a ver, yo creo que el equipo, respecto a las dos primeras jornadas, ha cambiado un poco lo que es el plan de partido, ¿no? Quizás le venga mejor jugar contra equipos como el Oviedo, que tiene más la posesión de balón, como el Almería, y el equipo parece que se siente más cómodo jugando, pues dándole esa posesión al rival y pues presionando alto al principio, pero después con el resultado a favor, pues jugando un poquito más atrás y saliendo a la contra, ¿no? Y así se sintió, yo creo que el equipo se sintió más cómodo y que quizás por las características de los futbolistas que tiene, quizás le venga mejor jugar, dar esa responsabilidad de tener balón al equipo rival y que le venga mejor, ¿no? Yo creo que es una de las claves, aparte de lo que habíamos hablado antes, de la intensidad y después la idea que la tenía muy clara en ataque, que era esa movilidad de los tres de arriba, fue fundamental porque hizo mucho daño a los defensas del Oviedo atacándole la espalda. Y después el acierto que tuvieron, porque tuvieron acierto. De verdad que yo creo que estuvieron por encima de la expectativa de gol que había dentro del partido. Llegaba con urgencias el Sporting. Llegaba con dos puntos en la clasificación, sin haber ganado ningún partido, sin haber ganado en casa. Esas urgencias ahora se las ha trasplantado al Real Oviedo. ¿Supo gestionar también esos nervios, ese ansia? Sí, a ver, es muy temprano, tampoco había una necesidad tremenda de ganar partido, ¿no? Sí, es verdad que con un entrenador, cuando está más de tres partidos sin ganar, empieza a pesarle demasiado. Y bueno, pues en este caso, Alves ha salvado la papeleta, porque además el derbi siempre es un partido que trae muchas consecuencias con el resultado. Sí. Y Alves sale reforzado. Y en este caso Calleja pues sale tocado, que va a ser muy importante cómo va a gestionar esa derrota y en los próximos partidos para ver su futuro. Y también hay que saber también gestionar la victoria, porque muchas veces no pensemos que esto ya se acabó, sino que falta muchísima liga, al final es un partido que sí, que tiene mucha trascendencia, demasiada trascendencia. Y hay que saber gestionar tanto la victoria como la derrota. Al Oviedo se le pone el partido bien en el inicio de la segunda parte, logra marcar muy pronto el gol de Ilias Chaira tras jugada de Alemão. En ese momento el Sporting duda si guardar lo que tengo o salir, y el Oviedo no aprovecha esa duda y se dedica a hacer muchos pases en el centro del campo, pero sin forzar las entradas de los extremos o sin balones directos al punta. Yo creo que dio un paso adelante en la segunda parte, ¿no? Y sobre todo, yo creo que estaba abusando en la primera parte, pero bueno, le duró poco. Yo creo que duró 10-15 minutos. El cambio de Chaira de banda hizo que se sintió más cómodo. Y uno parecía que se sentía mucho más cómodo. Estaba haciendo daño tanto por dentro como por fuera y atacando los espacios. Y yo creo que la primera parte lo que faltó al Oviedo un poquitín fue eso, ¿no? Que abusó demasiado del pase corto y le facilitó un poco el trabajo al Sporting con esa presión alta que estaba haciendo y estaba robando en zonas donde quería, ¿no? En la segunda parte yo creo que el Oviedo dio un paso también, aparte de intensidad, de meterle un poco más de ritmo al balón, también
El gol es un ejemplo claro, ¿no? Atacar también los espacios a la espalda, ¿no? Había muy pocos desmarques a la espalda de la defensa rival y el gol pues es el ejemplo, ¿no? El pase a la espalda con el desmarque de Alemão, que después en el uno contra uno se lleva por potencia, se lleva en este caso Lechea y elige muy bien, ¿no? Creo que duró poco esa reacción. Después lo que dices tú, volvió otra vez a ser un equipo que tenía mucha posesión, de hecho creo que tuvo el 72%, una barbaridad de balón, pero sin generar nada de peligro dentro del área, ¿no? Como suelo decir muchas veces, a mí me fastidia cuando escucho que cuando tiene un equipo la posesión como el Real Oviedo, que tuvo tanta posesión, me fastidia escuchar que tuvo el control del partido. No, en este caso yo creo que el control del partido lo tuvo el Sporting, que a pesar de no tener la posesión, hizo lo que quiso, defendió sin muchos apuros e incluso después tuvo acercamientos jugando la contra muy peligrosos. Sí, completamente de acuerdo. Por otra parte, el Sporting se sobrepone a la lesión de Diego Sánchez, tiene que retrasar la posición de Olaechea a la parte central porque Maras todavía no entra quizás en dinámica de grupo. ¿El Sporting tiene un problema ahí atrás en cuanto al número? No, no creo que tenga ningún problema de número. Yo creo que fue ahí. El entrenador ya había dicho durante la semana que el partido era de los futbolistas y tiene toda la razón del mundo. Sí. Al final el Sporting gana porque la intensidad de los futbolistas fue mejor. Y el entrenador iba a participar poco y lo poco que pudo participar en la decisión más importante del partido, que era el cambio de Diego, que fue muy temprano, el entrenador acierta plenamente porque Maras lleva muy poco tiempo con el equipo. Robert Pierre no está bien y la decisión de sacar a Nacho Martín es la decisión más coherente porque es el jugador que, digamos, que más minutos estaba jugando, que mejor rendimiento estaba dando y sabiendo que Olaechea de central lo hace bien. Incluso yo, en mi opinión, casi diría que es más un central que un centrocampista muchas veces. Sí, puede ser. Yo creo que fue clave, pero fue clave, ese momento fue clave y el entrenador acertó plenamente con el cambio. Esas ganas, esa intensidad de la que hablábamos, ese alma, de dejarse el alma al equipo, ¿puede venir también influido porque el Sporting juega con más canteranos que el Oviedo? El Oviedo juega con dos, Lucas y Cazorla. Y ya no hay más canteranos en el 11. En el 11 del Oviedo, el Sporting lleva más. ¿Esa gente de la casa en estos partidos se crece? Hombre, yo creo que lo llevan viviendo desde muy pequeños y a muchos de ellos que los tuve yo, pues ya saben lo que es un derbi. Pues igual, si contagian a los demás, ¿no? Puede ser, no te sé decir, pero no creo que... Es decir, el futbolista, ver cómo estaba el Molinón, el ambiente que había, el futbolista ya tiene que salir ya mentalizado y darse cuenta de la importancia que tiene el partido. Y durante la semana, todas las declaraciones, todo lo que hay alrededor del partido, el futbolista se empapa y tiene que ser consciente, independientemente sea de fuera o sea de dentro. Sí que es verdad que igual pues los de dentro sí que saben la importancia que tiene y lo que puede pasar si ganas o si pierdes. Claro. Había cierto morbo, hablábamos antes con Marco, a falta de otra cosa. Bueno, pues había el morbo de ver a Dubasín enfrentarse al Oviedo y a Hassan enfrentarse al Sporting. ¿Gestiona mejor el entrenador del Sporting sacando a Dubasín de mano, como viene haciendo todos los domingos? Hassan ya sale con un 2-0, muy cuesta arriba. ¿Debería haber, consideras, juego de mano? ¿Hassan? No, yo no puedo opinar demasiado porque no sé durante la semana lo que pasó. No sé, es que no te sé decir, quizás había que dar un cambio, visto el partido anterior, había que dar un cambio y buscar un poco lo que estamos hablando. Hassan no es un jugador de intensidad defensiva que te vaya a ganar duelos, igual el entrenador, digo yo, buscó un poco pues un jugador que un poco más sacrificado en defensa, como puede ser Chaira, como puede ser Moyano, que son más sacrificados en ese aspecto, y buscó un bloque más sólido. Al final yo creo que Hassan, ya lo decía el año pasado, Hassan es un jugador que te condiciona mucho todo lo demás, sobre todo a nivel defensivo. Pues yo creo que igual el entrenador buscaba, pues eso, ser un poco más consistentes, creo yo. No creo que la decisión, tampoco la veo que sea una mala decisión. ¿Esperabas un recibimiento tan hostil como el que tuvo Hassan? Sí, no me extrañó nada
la decisión, porque bueno, el Sporting son la gente del Sporting, la afición del Sporting, que me incluyo yo, pero bueno, son muy pasionales y esas cosas no entran en su cabeza, ¿no? Y al final yo entiendo que pues el fútbol al final es tu futuro, ¿no? Y tienes que buscar tu ver dónde puedes estar mejor, dónde puedes ganarte mejor ese futuro, y al final el Oviedo fue el que apostó por él y el Sporting no. Yo creo que hay que saber entender esas situaciones, ¿no? Claro. Hablaremos posteriormente en la tertulia de aficionados de lo ocurrido, bueno, en uno de los fondos con Hassan, que la Liga podría tomar cartas en el asunto. Creo que una persona frente a 25.000 tampoco puede marcar el devenir del partido. Eso yo creo que durante... A ver, ha mejorado muchísimo los últimos 30, 40 años, ha mejorado muchísimo... Pero eso va a ser imposible, es decir, el 100% que dentro de 25.000 personas no haya una persona que se le vaya a la cabeza, yo creo que es casi imposible. Siempre va a haber alguien y va a ser casi imposible de erradicar. Lo único es eso, encontrar a esa persona y castigarle con una sanción dura, no hay más. ¿Cómo afronta el Sporting ahora el post-derby? Quiero decir, ha roto ese maleficio que pensaba sobre él de no ganar en el Molinón. Ha sumado de 3, tiene 5 puntos, se ha quitado ese peso de encima. ¿Cómo afronta ahora el post-derby? Pues lo que te estaba diciendo antes, yo creo que hay que saber gestionarlo, tanto la victoria como la derrota. Y es tan difícil una cosa como otra. Hay que saber que esto continúa, hay que intentar olvidarse ya y pensar en el siguiente partido. Y no caer en que se haya conseguido algo o que ya están los objetivos logrados. No, ni mucho menos. Es un partido muy importante que a la afición, sobre todo cara a la afición, le va a dar un subidón, pero el equipo y el cuerpo técnico, los jugadores, tienen que ser conscientes que estamos en la jornada 4 y que queda muchísimo. De hecho, es que estaba mirando la clasificación del año pasado. Creo que... No sé si 2 o 3 equipos, 2, yo creo que era Valladolid y el otro, no me acuerdo muy bien si era el Eibar, estaban en zona de descenso. El Valladolid por lo menos estaba en descenso. Y yo no sé si era el Eibar o otro, que al final acaban metiéndose en playoff, están abajo, es decir, queda tanto, y el Zaragoza, de hecho, había ganado los 5 primeras jornadas y al final sufre. Va a cambiar mucho y lo que hay que hacer es que ser regulares y seguir y pensar, como se suele decir, en el próximo partido. Te voy a dar una opinión personal. Me pareció tremendamente interesante Gelaver. ¿Puede darle cosas al Sporting? Yo creo que es un jugador diferente a lo que tenemos, ¿no? Y que sí que puede dar cosas al equipo, ¿no? Quizás en el centro del campo pues tengamos jugadores demasiado parecidos, quitando un poquitín Nacho Méndez, que puede ser el jugador más diferente. Pero yo creo que Gelaver es ese jugador que puede actuar de media punta, incluso de interior como 8, puede hacerlo. En el Toulouse a veces lo hacía. Y sí que necesitamos un jugador ahí que tenga último pase, que llegue al área, que tenga conducción, que tenga más presencia en el campo contrario. Porque bueno, Nacho Méndez es diferente, que tenga un poquitín más de presencia en campo contrario. Yo creo que Gelaver tiene, ¿no? Aparte de la visión, del último pase, eso lo va a tener, ¿no? Es un jugador que era, yo creo que era necesario, sí. Claro. Bueno, Sergio, para finalizar, de aquí para arriba dices, no se ha conseguido nada, sin embargo, bueno, se pone la cosa más positiva para el Sporting que para el Real Oviedo. ¿Objetivo para este año? El objetivo del Sporting tiene que ser mínimo del año pasado, no hay más. Eso creo que está claro. El equipo, bueno, si analizas la plantilla, quizás sea un poco más corta, que esperemos que eso no pase factura, pero el equipo tiene un equipo para competir mínimo el playoff, yo creo, mínimo. Es verdad que este año parece que va a haber muchas plantillas. Hay muy buenas plantillas y que hay mucha gente metida ahí, yo creo. Parece ahora. Ahora hay que ver cómo va discurriendo la liga y cómo llegas posicionado al final, ¿no? Pero mínimo tiene que ser lo del año pasado, yo creo. ¿Prevés una liga mucho más dura que la del año pasado? Quiero decir, con respecto a los que bajaron, los que subieron, como hablábamos durante todos estos días, con todo el respeto, no es lo mismo Amorebieta que La Coruña. Hay que ver un poco el transcurso de la liga, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos nombres y creo que no sé si solo había 2 equipos que no habían estado en primera división, que el resto habían estado en primera división. Eso quiere decir mucho ya.
Pero bueno, el año pasado fue una oportunidad perdida porque creo que va a ser difícil que se dé la igualdad que había de la gente de abajo. Hizo muchísimos puntos, quitó muchísimos puntos a la zona media, a la zona de arriba. Lo que te permitía estar enganchado durante mucho tiempo. Y eso va a ser difícil de repetir, creo yo. En ese aspecto igual no puedes fallar tanto, pero igual, bueno, no sé, ese grupo de arriba, bueno, igual sí va a ser parecido, no lo sé, no lo sé. Pues Sergio Meana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y, bueno, pues trasladarnos lo que es ese análisis técnico por parte de las filas rojiblancas. Enhorabuena de nuevo por la victoria y nos vemos en el programa Conexión Sporting. Pues muchas gracias. Gracias. Bien. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y a vuelta. Bueno, pues vamos con esa tertulia de aficionados del Real Oviedo y aficionados del Real Sporting. Bueno, pues hablaremos del ambiente que se vivió en el Molinón, hablaremos también, bueno, de lo que fue el transcurso del partido, hablaremos de ese incidente aislado, bueno, que sufrió en este caso Hassan, con la de que tiene que aparecer. Cuando juntas 25.000 personas, es muy raro que no aparezca alguien, bueno, pues que vaya a echar el tema fuera del tiesto. Hablaremos también de ello y hablaremos de el postderby, de cómo afrontan ahora ambos equipos lo que les queda de liga, que es muchísimo en este caso. En un momento estamos de vuelta. Bueno, pues continuamos. A vuelta de publicidad vamos ya con lo que les anunciábamos, la tertulia de aficionados de ambos equipos, del Real Oviedo, del Real Sporting, bueno, para debatir, para analizar, para comentar lo que dio de sí el derbi del pasado sábado. Nos encuentra con nosotros Piraña, como decíamos, bueno, pues aquejado de una lesión, vuelve a dinámica de grupo esta semana, con lo cual el próximo lunes, sin duda, si Dios quiere, pues ya estará con todas sus ganas y con toda su fuerza, que es mucha. Desde aquí, muchísimo ánimo, Piraña. Sí, vamos a presentarles a quienes están hoy con nosotros. Vamos a comenzar por este lado. Vamos primero por la bancada azul. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Contra el Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el otro lado, pues Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Y por el otro lado, junto a él, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hay que dar la enhorabuena, lo primero, a los aficionados del Sporting por esa victoria conseguida el sábado en el Molinón. Enhorabuena. Gracias. Y hay que preguntarles a los del Oviedo, y por ellos empiezo, si hay preocupación, si hay run-run, si hay, bueno, pues, si se les ha puesto la mosca detrás de la oreja después de lo sucedido en el Molinón el sábado. Alberto. Bueno, rondul siempre hay, ¿no? Y más en el Oviedo, a estas alturas y conseguido lo que hemos conseguido el año pasado. Run-run, sí. A ver, preocupación, bueno, algo, pero tampoco hay que volverse locos. La cuarta jornada, se van viendo cosas que no funcionan y que no hay, de momento, solución para ellas. Entonces, eso es lo que más preocupa. A mí dos cosas principalmente me preocupan. Una, la falta de intensidad en el terreno de juego, y otra, la falta de reacción. Que venimos de un equipo que no hay que comparar el equipo de este año con el anterior, porque hay unas circunstancias muy, muy diferentes, pero esa capacidad de reacción que teníamos el año pasado, de momento no la tenemos. Felipe. Bueno, yo en la tertulia que habíamos tenido el viernes ya dije que el entrenador que perdiera este partido iba a salir bastante marcado. Y creo que Calleja ha salido muy tocado de este partido. El equipo ya en pretemporada, en la segunda parte de la pretemporada, empezó a dar unas señales que la verdad no eran las que todos los aficionados queríamos. Los primeros partidos, los puntos salvaron al juego, pero a partir de ahí, o sea, ya no tenemos ni puntos y seguimos sin juego. La demostración ha sido en Gijón, donde la estadística te puede engañar. Hubo una posesión de un 68, me parece, y un 30, un 32 el Sporting. Pero para mí la frase sería que el Sporting jugó a lo que quiso y nosotros jugamos a lo que nos dejaron. Claro. Bueno, vamos por el lado rojiblanco. Respiraron mucho porque la situación tampoco era buena para el Sporting. Llegaba con dos puntos, sin conocer la victoria, sin ganar en casa. Se reconduce el tema, ¿no? De algún modo. Bueno, ante todo,
satisfechos, uh-huh. porque es un partido, es innegable decirlo, con una connotación especial, de los que gusta vivir. Encima, yo quiero destacar el ambiente en el Molinón. Antes ya de que rodara el balón, los prolegómenos, cómo vivió la gente el partido, pues fue notable. Y luego, bueno, el equipo estuvo a la altura. Ya te decía, igual que decía Felipe, lo del viernes, yo, de haber perdido, hubiera sido un golpe fuerte. Pero yo, esa de preocupación o como poner ya al entrenador en la picota, yo creo, o por lo menos en mi caso, yo hubiera seguido dando margen. Ahora, ¿que es una derrota de las que duelen y cuesta recuperarse? Sí. Con lo que me quedo es que el Sporting de los últimos tiempos, ya la temporada pasada, ha empezado a competir mejor estos partidos, que ya le costó, ¿eh? Ya le costó, porque el Oviedo vino siendo superior durante los últimos años casi siempre. Ya se empezaron a igualar las cosas en la temporada pasada y yo creo que lo destacable, más allá luego podemos entrar en disquisiciones futbolísticas, es que el Sporting jugó más este partido como un derbi de lo que lo venía haciendo el Oviedo, que en eso era difícil ganarles. Y yo creo que en esta ocasión, en esa intensidad, en ese salir metidos, en ese querer ganar desde el principio, yo creo que en esa vez ya fuimos superiores. Ya se vio en el segundo 10, Otero ya tuvo un disparo desde la frontal ante una desatención del Oviedo que a mí, cuanto menos, me causó sorpresa. Sí. Gustavo. Sí, estamos contentos y satisfechos, como no puede ser de otra manera. Sí. Primero porque, bueno, hasta el Oviedo, evidentemente, eso tiene un significado especial. Era la cuarta jornada, venía sin ganar, había que hacerlo, ya fuera el Oviedo o no. Sí. Habría, porque, bueno, era pronto, como decía él, es pronto todavía, tampoco hay que precipitarse en análisis. Entonces es muy importante la victoria. Yo lo que me gustó del partido, y coincide un poco también con el análisis de él, es que el Sporting, para empezar, le puso más intensidad que el Oviedo. Ya partimos de ahí. Sí. Le puso ese punto que el Sporting siempre le faltaba. En los derbis, el Sporting se lo puso. Puso más ganas y más juego. Y luego, en el transcurso del partido, cuando marcó el Oviedo el 2-1, que podía haber incertidumbre, el Oviedo no me daba esa sensación de peligro. Es decir, siempre te quedas porque vas 2-1, la incertidumbre del resultado, pero no por el juego del Oviedo. Y el Sporting tiene una cosa también ahora, con el tema de los entrenadores. Es decir, Calleja puede estar discutido, pero es que ya estaba discutido. Y esto pues acentúa. Ahora es precipitado, que van 4 jornadas. Claro. El Oviedo tiene un punto más que la temporada pasada y acabó jugando la promoción. Uh-huh. Y que, pues, eso dice mucho. Pero Alves no estaba discutido. En Alves se confía más en Alves que en la plantilla que hay incluso. Sí. Entonces, yo creo que es un punto de diferencia entre el análisis que hacemos desde Gijón que desde Oviedo. Uh-huh. En Oviedo ya se mira al entrenador, en Gijón no. En Gijón se mira la carencia que puede tener la plantilla, o incluso la planificación de los propietarios. Sí, correcto. Pero vamos, en las generales, lo dicho, el partido me pareció un Sporting... Mira, me pareció un derbi en general vulgar, de los dos, ¿eh? Es decir... yo al Sporting tampoco es que le vi hacer un gran partido. Pero claro, el Oviedo lo hizo bastante malo y eso agranda la sensación de que el Sporting lo hizo bueno. Claro, y el Sporting Marín no lo hizo tan bueno. Pero fue muy superior y yo al Oviedo, pero más yo digo más por demérito del Oviedo casi que por el juego del Sporting. Pero la clave estuvo la intensidad. De acuerdo. Bueno, en la intensidad salió ahí un detalle muy claro. Hay el Sporting hace 21 faltas en el partido y el Oviedo hace 10. Es decir, y si no me equivoco el dato, acaba la primera parte con 2 faltas. Sí, sí, sí. Entonces, la agresividad se ve que estaba por parte del Sporting. Después también hay otro dato, que esto también, si quieres, podemos comentarlo después, que es que el Sporting con 21 faltas se lleva 4 tarjetas y el Oviedo con 10 faltas se lleva 4 tarjetas. Sí. De las cuales hay una que es en el minuto 2, que a mí me parece que es un rejonazo. A veces en los partidos... cuando dices tú, bueno, el árbitro no influyó, nosotros jugamos mal, nosotros jugamos horrible. Horrible. Yo voy de la base de que el Sporting ganó, pero el Oviedo tuvo unos rejonazos en momentos muy puntuales, porque hay un momento puntual a partir del minuto 10, minuto 11, que el Oviedo empieza a hacerse un poquito con el partido. El Oviedo empieza a tener llegada y el Sporting ya no tiene aquel asedio que nos metió en los primeros 10 minutos. Pero ya tenemos a Colombate con una tarjeta. Sí. En un momento puntual, pues hay un penalti que podemos decirlo, que a lo mejor... la parte de Gijón, todo el mundo vio un penalti clarísimo, y a lo mejor, no sé, a mí me pareció un penaltín
de los que hay 50 que no se piten y a lo mejor 50 que se piten, pero da la casualidad que nosotros siempre nos lo piten. Y además siempre en Gijón tenemos un desfase de decisiones arbitrales que son muy cuestionables, como puede ser la del derbi también del año pasado, o del año que perdimos llevando al equipo José Alberto, que hay un gol también de, ya no me acuerdo Ibra, de nombre, sí. De Ibra, que también anulado. Joder, es que ya también parece a veces, porque digo, coño, a ver si me toca un poquitín la moneda desde la parte mía. Todo es muy cuestionable, pero lo veo también, bien es verdad, que en los momentos que intentó levantar un poco de cabeza, tuvo el rejonazo. Y cuando el Sporting estaba 2-1, que el Sporting también estaba en ese momento jugando a qué hago, me quedo, salgo, busco, que ya he intentado buscar un poco el contraataque, pues encontramos a Linier, que estaba ciego, que puede venir a Los Vega, que además pagamos la visita desde aquí, y joder, que hay un agarrón a Calvo que es flagrante, joder. Y entonces quedan 13 minutos, que el Sporting también se la tendría que pensar, y bueno, a ver, que nosotros jugamos muy mal, que merecimos perder, que el Sporting llevó el tiempo del partido, vale, pero que también nos colocaron los rejones en unos momentos muy oportunos. Bueno, pueden entrar en debate cuando quieran, Alberto, Gustavo, Pablo. Bien, yo ya no miro tanto al arbitraje porque es ahondar más en lo mismo y ya el año pasado no nos sirvió para nada y esto lo tienen que arreglar quien nos tiene que arreglar. Si no lo arreglan ellos, pues bueno, pues eso. Pero sí llama la atención, Alberto, y te interrumpo un segundo. ¿Sí? El día de Castellón, el árbitro pita un penalti a favor del Oviedo y pasa una cosa que yo nunca he visto en mi vida, creo, no sé si alguien de los que está en la mesa. El jugador ya coloca el balón, el portero ya está encima de la línea haciendo esto que hacen ahora los porteros, así de tal, no sé qué. El jugador del Oviedo mira para el árbitro ya esperando el pitido y entonces llama al VAR. Sí. Entonces se para la jugada, hay VAR y dicen, no hay penalti. Es decir, esto es como si te van a fusilar y cuando ya está el pelotón delante dicen, oh, espera, que llamó el gobernador de Massachusetts bueno, y no hay tal. Sí, sin embargo, en Gijón los penaltis no se miran. El de ayer no se miró. Sí. El árbitro está tan convencido que dice, ni lo miro. Sí, como que no se miró. El árbitro no fue allá. No fue mirar el VAR. No fue allá. Pero el VAR estuvo analizando bastante tiempo la jugada. El árbitro puede tener, oye, no estoy muy seguro. Pero Juan, yo estoy tan convencido que ni Juan, voy. Pero cuando le llaman porque es una cosa de apreciación para él si es suficiente o no lo que se estaba mirando y en eso no se necesita que vaya el árbitro, es si era dentro o era fuera. Entonces, para eso no tiene que ir el árbitro, es como para el fuera de juego, no llaman al árbitro. Al árbitro le llaman cuando hay una interpretación. ¿Quieres decir que como fue el penalti más claro del mundo, no hay falta que el árbitro... No, yo no digo que fue el penalti más claro del mundo, lo que digo que no fue el penalti más inventado del mundo, como se quiere ver. Yo creo que es un penalti que para mí es... Como lo dijo el propio Calleja lo denominó penaltito, ¿no? Bueno, cuando él ya dice penaltito es que la posibilidad de penalti ya le da a que pueda ser penalti. Para mí, según la normativa, este año hay un contacto que puede empezar fuera, pero que el contacto acaba dentro. Entiendo que es una jugada gris, entiendo que es una jugada discutible, que te la pueden pitar. Si no la hubiera pitado, si no la hubiera pitado o lo saca fuera... La falta es, y sería falta, y roja a Costas. Sí. Me permite la pregunta, ¿por qué no expulsa a Costas? Es que ahora no puede, es que si es penalti es amarilla. Es que no hay doble... Ahora, si es penalti es amarilla. Se quitó doble castigo. Susto muerte. Pero es que la falta es, o es falta y roja, o es penalti y amarilla. A mi parecer, es una jugada polémica, donde tarda mucho el VAR en decidir si es dentro o fuera, si es falta o no es falta. Bien. Pues el juez principal, que es el árbitro de campo, tiene que ir a ver esa jugada. No tiene por qué. Yo creo que sí. Es mi criterio, ¿eh? Yo creo que sí. Cuando hay muchas dudas de la interpretación, de si es falta o no. Porque si es dentro o fuera, el VAR tiene que decidir, tiene las líneas. Si es dentro, es dentro. Si es fuera, es fuera. Pero cuando hay tanta duda y hay tanto tiempo para decidir, creo que tiene que ir el árbitro a decidir. Mi interpretación, para mí... Y yo creo que para el 95%, venga, el 90% de la gente que jugó al fútbol, que yo jugué al fútbol, eso no es penalti nunca. Nunca. Y viendo las imágenes de que Costas está mirando el balón, no está mirando al jugador del Sporting para nada, es una falta muy dudosa que no se sabe si es dentro o se produce fuera, pero se acaba dentro. Bueno, yo creo que el árbitro principal tendría que haber visto esa... Mi apreciación es que es penalti. Sí. Bueno, porque penaltito es penalti. Es decir, puede ser un penaltón o un penaltito. Pero son penalti igual que digo, estoy, cuando corrige el VAR el penalti que empezaste a hablar... En Castellón de Calvo... Yo estoy de acuerdo con esa corrección, porque no es, para mí no es penalti. No, para y el no VAR es está para hacer justicia. A lo que te voy es que es la primera vez que veo el VAR llamar
cuando ya todo está... Ya le pasó al Oviedo la temporada pasada. Ya solo falta girar. De hecho, el jugador del Oviedo mira para el árbitro y dice, tiro. Entonces, no. Entonces, espera, ahora no. Es decir, para mí es penalti, claro, yo ya me apareció en el campo. Bueno, pero luego el VAR lo que estaba mirando era si era fuera o dentro. El árbitro estaba muy encima de la jugada, además muy encima, no tenía duda, y desde la sala tampoco tenían dudas, entonces no tiene por qué ir a mirarlo. Porque se mira cuando hay dudas. Porque si es se está valorando dónde claro, ocurre la acción, pero en ningún caso se está interpretando lo que es la acción. Yo entiendo que falta es. Otra cosa es que interpreten si es dentro. Pero entiendo que falta es. Pero ahora el reglamento cambió y no hay doble penalización. Vale, dentro es amarillo. A mí no me gustaría desgastarme con este tema. Pero también me parece que puntualmente, es decir, hay que decir cosas que dices tú, joder, es que esto no me beneficia en nada. La misma jugada que Duasín recupera el balón a Moyano, que para mí no hay falta, pero es que de esas pitan así. Te lo digo yo, así, todos los partidos, bueno, no te la pita. Es decir, no hubo nada en el partido de ayer que digas tú, hubo una sentencia favorable del árbitro en una duda a favor del Oviedo. Y además influye en momentos, vuelvo a insistir, muy puntuales. La tarjeta que saca Colombato en el minuto 2, me puedes decir que va con mucha intensidad, que va... Estamos en minuto 2 de partido. Colombato cada falta la protestó. Colombato le podían haber sacado porque en cada falta Colombato se revolvía, hacía espaviento. Espera, y hay otra jugada más, que es el balón que corta Cote en el aire. Hay una mano de Cote. Que eso es tarjeta toda la vida. Es un pase a banda. Hay una que... Cote no es tonto. Seguramente que la segunda mano no la hubiese hecho. Hay una que no ve el árbitro, yo estoy cerca y esa la reconozco. Igual también te digo que teniendo la amarilla de eso, hay una posible segunda de Costas. Hay una posible segunda de cosas. Sí, pero vamos a ver, tú cuando colocas el rejón tú no quieres matar al toro. Pero entonces tú estás hablando de que hay algo intencionado. No, vamos a ver, mira, cuando a mí me pasen de 100 veces, me pasen 90 una cosa, digo, tengo mala suerte, tío. O sea, digo, hay algo que venga por mí, tengo mala suerte. Digo intencionado, pero digo, joder, es que tenemos muy mala suerte. Mira, desde el lado que yo lo veo... Si tú interpretas mala suerte, es que crees que... Yo creo que el árbitro... Hay jugadas que son discutibles, pero a mí no me parece que sea un partido de mucha queja, porque primero... En la jugada, perfectamente, para mí es penalti, pero aparte de que está en la línea, no es algo claro para quejarse demasiado. Y luego, cuando un equipo es claramente superior al otro en el juego, durante la mayor parte del tiempo, en ocasiones, podemos alabarnos. Pablo, eso es indiscutible. Y partimos de esa base, Que la sensación... ¿Qué fue lo primero que dije? Mereció el Sporting ganar el partido, que el Sporting jugó a lo que quiso y el Oviedo jugó a lo que pudo. Me da igual que el Oviedo haya tenido 68 y el Sporting al 32 y que el Sporting mereció ganar. Pero también digo que en momentos puntuales del partido, o sea, hubo unos rejonazos que a ti te influyen mucho en el partido. Si el Linier pita la falta de Calvo a Calvo, que creo que fue falta, yo ahí no sé si os pareció falta o no. ¿El gol de Campuzano? Sí. Yo creo que para mí lo agarré un tiro. La jugada de Calvo con Campuzano a mí me recuerda, y yo creo que por edad todos la vimos, porque Gustavo me decía antes, tiene prácticamente la misma edad que yo, en un derbi aquí en Oviedo, un balón adelantado que le meten a Sarri Ugarte y pugna con Jiménez. ¿Vale? Sarri Ugarte se la lleva, la de atrás a Gestis, llega a marcar gol. El Sporting clamó durante 15 días aquella jugada. Jiménez se comió al árbitro. Porque siempre clamas cuando te van contra, nunca a favor. Bueno, era falta de Sarri Ugarte. Quizás alguno que esté viéndolo se recuerda de aquella jugada. ¿No era falta? Lo primero, y partimos de la base, que yo lo hablé con Felipe, lo primero, fallo tremendo de Calvo, que sale hasta allí para no marchar ni con el balón ni con el jugador. Pero luego a partir de ahí puede haber faltado. Creo que hay un forcejeo, pero que Campuzano, que está de espaldas y que toca, está en contacto con Calvo, lo que está es más rápido, más listo. Calvo entra a la disputa ese balón, quiere anticipar. ¿Y cómo cae Calvo? ¿Cómo cae? ¿Cae del gran agarrón de Campuzano que le tira? El fútbol y el contacto. Lo has dicho, eso es fútbol. Eso es fútbol y el fútbol es contacto.
Si lo aplicamos al penalti, eso es fútbol y el fútbol hay contacto. Sí, claro, sí, claro, pero el contacto si te empujen. ¿Y tú crees, que lo Campuzano de espaldas bueno. puede agarrar a Calvo y tirarlo? Ah, no. Yo, no obstante, mira, yo del partido quería destacar tres sí. cuestiones. Sí. Una, claves. Una fue la lesión de Diego Sánchez. Sí. Que ahí el entrenador sí. tenía que hacer, ¿qué hago? ¿Sacó a otro defensa, no? Sí. ¿Sacó a Nacho Martín? Sí, y retrasó a Olaechea, que bueno, sí. que Olaechea cuando el equipo contrario ataca, juega de central. Sí. De hecho, eso fue clave. También, por decir que ahí cambió el planteamiento, no cambió hombre por hombre sí. que eso sí. ahí tuvo que pensarlo. Y luego y otra cuestión del Oviedo. Para mí poner a Cazorla de titular es un gravísimo error. Porque Cazorla, no va, aquí nadie va a discutir la clase que tiene, que él puede lanzar un córner cuando tenga hasta 80 años incluso, sí. porque tiene un guante en el pie. Sí. Pero ralentiza muchísimo el juego, muchísimo. Te coincido. Y la forma tiene que sacarlo de revulsivo. Para mí, eso también es clave. No, estoy de acuerdo. Yo sí, yo estoy de acuerdo. Yo sí, yo coincido. A ver, porque en la clase es indiscutible, ¿eh? Sí. Pero coincido. No está para, de hecho, lo quitó. Si alguien, pone ahora mismo algo de rumbo, algo de. Algo está, claro. maneja el timón, es Cazorla. Pero tienes que administrar porque que no sabe todo el partido. Entonces eso hay que administrarlo sí. bien. Y yo creo bien, que ¿no? es salir. Y el minuto 70 salió. Yo creo que lo que lo usó mejor Carrión. Que lo estoy usando ahora Calleja. Yo las comparaciones, te voy a decir, no soy de comparaciones y en este caso menos, porque el equipo del año pasado había 10 tíos que no hay. Pero hablo de Cazorla, no del equipo. Sí, sí, y el dibujo no es el mismo, los jugadores no son los mismos, con lo cual, y el entrenador no es el mismo. No, tengo una cosa, yo, como espectador en Molinón, cuando sacó a Cazorla del campo, yo llevé disgusto. Digo, yo quería que siguiera jugando, porque yo veía que le daban un ritmo más lento al Oviedo. Y luego, otra clave. Que a Hassan le vino el partido encima, ¿eh? Hassan no soportó la presión del Molinón. Vamos con el tema de Hassan. Había, bueno, a falta de otra cosa, porque no, el derbi venía descafinado, pues estaba lo de Dubasín vestido de rojo y blanco, lo de Hassan vestido de azul. Se esperaba un Hassan titular, así lo daba la prensa, sin embargo, Hassan salió en la segunda parte y no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada más que llevarse un insulto de esta aficionada. Bueno, pues ahí, muy cariñosa ella, monísima, pues le dice esto que le dice a Hassan. Obviamente no es exponente de la afición del Sporting, 25.000 personas en el campo, solamente una, 24.999, con comportamiento correcto. Bueno, pues esta señorita pues se refirió a Hassan en esos términos. Ya, no hay más protagonismo para esta señora. Bueno... ¿Esperaban más de Hassan los azules? ¿Temían algo más de Hassan los rojos? A ver, yo en esto levanto la mano porque como durante todo el año, ya el año pasado, era yo el que iba en contra porque la gente era muy de Hassan y la gente era una gran pérdida para el Sporting y yo nunca fui de Hassan, pues yo nada que me esperase. Yo, lógicamente, lo dije aquí y creo, para mi gusto, que fue el mejor jugador del Oviedo, el que marcó el gol, Chaira, sí. es que... Digamos, ese es el perfil de jugador de extremo, pero a mí me parece más jugador que Hassan, porque tiene más gol, le veo más vertical y fue realmente, ofensivamente, para mí el jugador más peligroso del Oviedo, gol aparte. Creo que en la primera parte el único acercamiento que tiene el Oviedo es un centro de él que Moyano en el segundo palo de cabeza. Sí. Y a mí me parece que es el que va más directo a portería, más, digamos, más agresivo ofensivamente. Hassan... Yo expliqué, y tampoco quiero ser reiterativo, lo que me parece un jugador con esas condiciones, ese desborde, pero que no entiende el juego y que es mucho ruido y pocas nueces. Y al final, nada de nada, algún partido puntual te va a dar alguna acción que pueda desequilibrar, pero no me parece un jugador, digamos, de empaque consistente. Y entonces yo no tenía ningún problema en que jugase o no jugase Hassan y tampoco entiendo... Por supuesto, criticar a aquellos que se hayan manifestado de una manera como no debe ser. Los pitos es normal, sí, lógicamente, sí. los pitos es normal, pero ya hasta me molestaba que se le dé una importancia que para mí no tenía. Pero no había otra cosa que dar. Ya, bueno. Sí, mira, yo coincido contigo. El año pasado yo pensaba lo mismo que tú. Cada vez que se me preguntaba o salía el tema de Hassan, opinaba lo mismo que tú. ¿Qué pasa? Hoy es de los nuestros, ¿no? Hoy es de los nuestros. Bueno. Sigo pensando lo mismo. A mí se le apaga la persiana en el último pase. Sí, es verdad que en el Oviedo está jugando a 70 metros de la portería, que no es un jugador como que juega 70, tiene que estar más cerca de portería y tal. Sí. Pero lo que tiene bueno Hassan es que es joven, es muy joven y puede rectificar, eso puede aprender y puede tal. Eso sí. Pero, no importancia o protagonismo el que le hemos dado estos días por cambiar la camiseta. Y Dubasín, siempre consideré que fue
que es un jugador bueno. Aprovechado. Que no estaba en un Oviedo o en un Sporting. Es un jugador bueno. Pero aquí no lo demostró. Porque vino tarde, porque no hizo pretemporada, porque venía de otros lados. No lo demostró. Entonces, yo quiero verlo en otra tesitura en Gijón. Pero voy a preguntar a Felipe. Felipe, ¿esperaba un Hassan titular o esperaba desde que salió un Hassan con más protagonismo? Yo esperaba un Hassan titular. No esperaba tampoco un Hassan con mucho protagonismo, porque creo que no le están dando con el sitio adecuado. Uh-huh. Y Hassan lo veo perdido totalmente en el campo con el sistema de Calleja. Sí. El perfil de Hassan es un perfil totalmente al de Dubasín. Dubasín es un tío que siempre te va a ganar más simpatías que Hassan en momentos determinados, porque es un tío que trabaja mucho. Muy currante. Un tío que trabaja mucho en el campo de fútbol, al final el aficionado lo ve muy bien. Hassan es el típico tío genial que en un momento determinado puede levantar a todo el estadio y ponerlo de pie, uh-huh, o que en un momento determinado te puede generar odios. Sí. Son jugadores que generan odios o pasiones. Sí. Entonces, ¿te gustan las pasiones? Bueno, pues entonces tienes que creer en Hassan, tienes que creer que en momentos que le has visto unos detalles que no tienen casi ningún jugador de segunda, esa genialidad que tiene encima, ese poder atraer a tres o cuatro contrarios y esa capacidad de desborde, lo que tienes es que potenciarla y tienes que sacarle partido, porque para eso, ¿sabes cómo te llamas? Entrenador. Y es por lo que cobras, por sacar el potencial máximo que tienes de un jugador. Y a un jugador que sea genial, tú no puedes reñirle nunca, porque lo único que haces es cortarle la genialidad. Y al que es genial siempre tiene que intentarlo y tienes que potenciar, que hacer todo lo que hace Hassan. Sí. Y si eres un buen entrenador, tienes que sacarle partido a eso, colocarlo en el lugar adecuado y seguir diciéndole, sigue intentándolo, porque lo sabes hacer. Pero es que además, yo lo de Hassan, digo, para mí le quedó, le pesó el partido, para mí, porque yo no vi al Hassan... No intentó nada. Hasta lo cambió de banda, ¿eh? Sí, todo. Sí. Cuando lo cambia de banda, lo mata ya del todo. Sí, sí. Además, tenía una banda muy fácil en un momento dado, porque era con José Ángel, con Cote. Sí. Que de hecho, el gol del Oviedo viene por... Sí, viene por aparte del error de Bachea, es porque la banda de Cote... Sí. Es por donde llegan todos los goles que le meten al Sporting. Sí. Porque él aporta mucho ofensivamente. Bueno, aparte del gol el otro día, te pone unos balones al aire muy buenos. Pero defensivamente a la banda de Cote es un coladero. Sí. Porque te sigue a kilómetros al jugador. Y el gol, de hecho, viene por allí. Y Hassan no lo intentó ni una sola vez. Yo vi que el balón digamos que le quemaba. Sí. Le quemaba el balón. No sabía qué hacer con el balón. Eso por un lado. Luego yo dudo así. Estoy encantado con él, porque es un jugador que interpreta muy bien el juego, está por ahí rondando siempre, y es oportunista, sabe estar en su sitio, al margen ya de que Alves le pueda aprovechar sus cualidades, porque ya lo conoce. Pero estoy encantado por eso, con Alves. Lo que tienes que, y con esto apelo al fútbol de antes, al fútbol del gemelo, por ejemplo, el cual estará mañana con nosotros, lo que tienes que hacer si dejas a Hassan de reserva es tenerlo media hora calentando en la primera parte al lado de la tipa esta. Y después que lo tuviste media hora calentando allí, lo traes y le dices, chaval, mira todo lo que te llamaron, ahora sal y déjalos callados. No, sácalo ya de la segunda parte, bueno, oye, mira a ver si apoyas un poco. Sí, no. Yo de Hassan, por apostillar, ¿no? Estoy más de acuerdo con Alberto, porque lo que dice Felipe, un jugador genial, ¿no? Que tiene, para mí no, que tiene unas condiciones diferentes y que escasean. Digo, genial para segunda. Sí, no, pero es que ni para segunda. Para mí, comparándolo con Messi o con... No, no. A ver, genial para segunda división. Mira, con el tema de antes, para mí un jugador genial es Cazorla. Que andando y con una pierna y sin hacer nada. Pero digo de ahora, porque yo Cazorla le quitan del campo, pero yo en cualquier momento, estando Cazorla, no solo un balón parado, sino que puede ver un pase que no ve nadie, porque Cazorla entiende el juego, sabe jugar a esto. Para mí no puede ser nunca un jugador genial, un jugador que no sabe, para mí no interpreta bien el juego, no sabe, tiene unas condiciones distintas que le hacen un especial, pero ser un jugador genial lleva consigo jugar al fútbol de una manera, y él para mí no entiende el juego y nunca podrá ser un jugador genial. Es como un alma libre, es un jugador que... Aquí muchas veces lo comparamos salvando las diferencias. Muchas diferencias con la primera etapa que tuvo Vinicius en el Madrid. Que era un tío que llegaba, pero que se le apagaba también la luz, que no elegía el mejor pase y no definía bien.
Entonces, bueno, pues que ojalá que pase una pequeña parte de lo que le pasó a Vinicius. No sé si es tema psicológico. Él por edad tiene margen de mejora. De que efectivamente que lo coja un entrenador y que le diga, mira, pero, cuando llegues aquí haz esto y cuando llegues tal. Pero a veces, mira, me sorprende una cosa, ¿no? Que cuando hacemos el análisis del jugador genial empezamos a decir, es que tácticamente no se mueve bien, es que, es que no interpreta el juego y tal. Y entonces después, cuando tenemos un entrenador táctico, de los que mantiene la línea, de los que no arriesga tanto, de los que lleva los tiempos del partido, pero que está ahí, que encaja pocos goles, decimos, joder, es que no hacemos un fútbol vistoso, tío, es que no la tocamos, es que no la movemos. Sí, bueno, es que, entonces, a veces, ¿qué queremos? O sea, el aficionado, ¿qué quiere? Es que queremos el jugador que sea genial y que después que tácticamente se mueva como una maravilla. Entonces, ese jugador estaría en el Manchester City con Guardiola. No, para mí no tiene nada que ver. Puede haber entrenadores que tengan un fútbol ofensivo, que tengan una apuesta valiente. ¿Pero qué es un fútbol ofensivo? ¿El Dalbés? ¿Eh? ¿El Dalbés con una posesión, por ejemplo, de un 28? No, que tuvo una posesión de un 28, pero claro, los tiros a puerta, tú miras las ocasiones de gol. No, tiros, ¿cómo se llama? Tiró menos que el Oviedo. Lo que pasa es que tiró más tiros a puerta. Tiró menos tiros que el Oviedo. Hizo menos disparos, vamos a decir, como dicen los entendidos, menos disparos. El Sporting hizo menos disparos que el Oviedo. Ocasiones. Menos disparos. Pero hizo más disparos a puerta. No. El Oviedo tiró 3 disparos a puerta. El Sporting tiró 8. Claro, es que. Pero el Oviedo disparó 11 veces y el Sporting 10. Yo no sé la estadística lo que considera disparos. Yo a Yáñez no le vi en todo el partido y a Escandel sí. Y vi un balón que salvó el Oviedo en los palos. Porque el Oviedo tiró 3 veces a portería. Claro, entonces, ofensivo es crear ocasiones y que te creen pocas. El Oviedo no creo ninguna. Vale, pero entonces nos vale que tengamos muy poca posesión. No, a mí personalmente me gusta tener más el balón de lo que lo tuvo. Me gusta más tener el balón de lo que lo tuvo el Sporting. Pero lo que no puede ser es la posesión estéril. Si tienes la posesión para no crear absolutamente nada, yo para mí al vez no es ofensivo. Bueno, para mí. Para nada. Es, a ver, que cuando el Sporting defiende o la echea, está ya central. Sí. Pero eso no es un 4-4 o un 4-3-3. Yo ofensivo lo marco donde tienes la línea. Y el Sporting muchas veces este año le gusta ir a presionar bastante adelante. Lo vimos en el partido de Almería y dejar espacio a la espalda. Sí, para mí eso es ser ofensivo. Sí. No el que se acula y defiende el área con 11. Eso para mí no es ofensivo. Y al vez yo creo que trata de que el equipo juegue más lejos de portería. Una cosa es ser ofensivo, otra cosa es tener la posesión. Correcto. Hay equipos. Correcto. Joder, históricamente el Real Oviedo siempre ha sido un equipo muy ofensivo, pero con poca posesión de balón. Cuando jugaba primera, uno jugaba lo que quiso y el otro lo que pudo. Vale, ya está. Yo tuve el 68, pero jugué a lo que pude, a lo que me dejaron. Sí, pero al Oviedo le faltó. Le faltó algo, le faltó, no sé cómo decirte. Le faltó alma, intensidad. Un equipo que pierde en un derbi fuera y que le meten 3 goles y que hace 10 faltas. Es pa comerlos en el vestuario. Es que ni con el 2-1 el entrenador es que tiene que morderlos cuando llega. Pasan muchas cosas ya al principio del partido, pasan muchas cosas desde el principio del partido al final que eso golpe tras golpe, por lo que sea. Pues en la primera jugada nos crean una ocasión de gol clara. Y desde ahí, a mi entender, el árbitro regala un penalti al Sporting. Lucas regala un gol a Cote. Y se van sucediendo estas cosas que no te diste cuenta. Fuiste al descanso y te estoy perdiendo. Pero es que luego tuvo una oportunidad con el 2-1 en el 48. Sí. Que tienes toda la segunda parte de poder rehacerse. Sí, y no lo hizo. Claro. Era más eso, la incertidumbre del resultado que lo que hizo. Porque el Sporting le generó dudas. Pero el Sporting lo que hizo fue... Pero le generó dudas. A ver, ¿qué hago ahora? Vamos a ganar 2-0, vamos a ganar 2-0 y los que tienen que proponer son ellos. Sí, pero ¿qué hago? Pero era muy difícil, ¿eh? Yo vi que queda todavía la segunda parte por delante, pero el Oviedo no reaccionó. 2-1 tienes que ir a morder arriba, a buscar pelea en cada jugada, a buscar gresca, como digo yo, en cada balón dividido, o sea, a meter pie a tope. Sí. Y claro, hoy sale David Costas, es que tenemos un problema psicológico. Hostia, para. Sí. Y lo sale diciendo un jugador hoy. Sí. Un jugador. Sí. Cuidado. O sea, el Oviedo, ahora mismo, como decía uno del barrio mío, mete miedo por la cabeza, o sea, entonces... Que una frase que siempre me quedó a mí, el Oviedo ahora mismo mete miedo por la cabeza. Yo creo que no vuelve a ser loco. Lo llevamos hablando ya desde la jornada. Hablaremos ahora del post-derby, de cómo afrontan el resto de la competición ahora los dos equipos. No obstante, quiero preguntar por dos jugadores con flechas distintas en este caso. Voy a comenzar por el Sporting. Me pareció tremendamente interesante Gelaber.
lo bueno, que jugó. Bueno, me pareció tremendamente interesante Gelaver. Bueno, a ver, Gelaver era un jugador que yo antes... Hasta que lo encorseten. Sí, sí, hasta claro. Que lo encorseten, que llegara el momento que lo encorseten. Ya en Almería, Alves habló de Gelaver y dijo que tiene cosas diferentes y que lo que le falta, porque llegó ya el tramo de la pretemporada ya con la competición, pues que le falta coger ese fondo físico, pero está llamado a hacer ese rol de los tres centrocampistas que tiene el Sporting, donde está jugando ahora Nacho Méndez, que no es su sitio. Nacho Méndez debería jugar en la posición donde está ahora Bernal, al que yo le pido bastante más. Yo me parece un jugador de sí, momento ahora, simplemente correcto aseado, sí. Pero yo creo que ese sitio es donde realmente rinde Nacho Méndez y no de espaldas tan avanzado. Y Gelaver, jugando ahí entre líneas, es un jugador, ese sí entiende el fútbol, ese sí lo lee, sí sabe lo que hacer con la pelota, elige bien, no le quema cuando tiene el balón. Y al haber perdido a Fran Villalba, no había un jugador, digamos, de esas características, porque Alves en las primeras jornadas puso ahí a Nacho Martín, error. Sí. Nacho Martín tiene que jugar más atrás y está jugando ahí Méndez, error. Es un creador. Entonces, yo creo que es el específico y está llamado a ser un jugador importante y titular a corto plazo. ¿Contento sí, con Gelaver? No, sí, contento porque, bueno, hay que verle. Por ejemplo, tuvo un detalle que fue el día del Eldense, creo que fue, nada más salir, ya hizo una jugada y ya tiró un tiro a puerta. Luego, en Almería. También tuvo un papel en el gol, métele el balón a Dubasín. A Dubasín se lo mete, sí. Que también, bueno, correcto. Está llamado a jugar un papel importante, desde ser ese jugador diferente, sí. Que te da ese último pase y luego, claro, que adelante acompañe el delantero, que está llamado Caicedo a ser el titular. Vamos a ver cuando venga. Porque Campuzano, por ejemplo, aunque mete ya dos goles, el entrenador, tanto a él como a Keipo, ahora mismo los está los considera usando jugadores como de media hora. De revulsivos. De revulsivos, efectivamente. Por la parte azul, en el primer partido comenzó Lemos y al descanso salió Lucas. En el segundo partido, creo que salió Lucas. En el tercero salió Luongo y en este cuarto salió Lucas y entró Lemos. El Oviedo tiene un problema en la banda derecha. ¿Cómo se soluciona? Profe. ¿Cómo se soluciona? Joder, organizando la defensa mucho mejor. El Oviedo tiene una defensa que está perdida. Yo creo que el Oviedo viene de una mala preparación física en pretemporada. A veces los preparadores físicos trabajan la pretemporada intensificando el trabajo para empezar como una bala, sí. Cosa que, por ejemplo, le pasó al Zaragoza el año pasado, sí, que empezó como una bala físicamente, arrasaba y tal. Y acabó muerto. Y después, claro, acabó muerto y, como digo yo, y pidiendo la hora de la temporada, sí, que acabe la temporada rápido, porque si no me voy abajo, ¿no? Yo no sé si la planificación de Calleja es para que el equipo tenga más ritmo a mitad de temporada y después de ahí vayas progresivamente a coger un final de temporada alto, pero el Oviedo me mete miedo físicamente, porque primero no llegan las disputas, los laterales los veo no flojos, perdidos, sin intensidad, con miedo, y hay una desorganización defensiva que asusta comparado que con los mismos jugadores. En la época de Cervera el Oviedo era inexpugnable atrás. Y mismamente en la primera etapa de Carrión el Oviedo no había quien le metiese un gol atrás. Era un equipo que encajaba. De hecho, Leo Román era el portero menos goleado de la segunda división el año pasado. Hubo momentos en tramos, el Leganés que iban ahí. Y ahora en dos partidos nos meten 6 goles. Houston, tenemos un problema. El Oviedo tiene otro problema, que es que no tiene el Luismi, el del casco, como hizo el gemelo, el Luismi, que está por delante, que era el jugador que barría todo esto. La labor yo creí que iba a meter a Sibu, que era el que la iba a hacer, que físicamente es un tío, es una bestia física, es un tío para hacer faltas, para romper, para trabajar 90 minutos, y el Oviedo trabaja. Alberto del Moral es un tío que es técnico, de intentar salir del balón, pero eso no es un tío que se faje físicamente. Si cerca por allí también le metes a Cazorla, que tampoco es un tío físico y tampoco es un tío de faltas, al lado en bandas tienes a Pomares, que también es un poco madre, y por el otro lado tienes a Lucas, que está en el peor momento de su historia, pues entonces tienes el Oviedo que tienes. Costas, físicamente, desastre, o sea, no llega a las pelotas, el cuadro que le hace Campuzano cuando lo lleva en carrera en el gol, que le pega allí dos quiebros, ese no es el Costas. El Costas de hace un año, joder, lo hubiese encimado, lo hubiese tumbado con el hombro, con lo que sea, lo hubiese agarrado, lo hubiese empujado. En la jugada del gol también llega tarde, en la jugada del penalti, y Castro, y bueno, ya vemos cómo está Calvo, joder, Calvo que era inexpugnable por todos los sitios, con la jugada que es a la banda, es decir, la defensa del Oviedo
está horrible. Tiene una mala colocación de los jugadores total. Y además, esto de querer el balón, que lo quiere sacar jugando desde atrás, según están los jugadores que están como flanes, pues están con miedo. El primer balón que recibe Lucas, ya ves, a los 7 segundos, sacando nosotros, casi nos mete en el gol más ridículo de los derbis de toda la historia. Un gol sacando tú de centro del campo, que a los 7 segundos recibe un balón un jugador del Sporting, allí, que si se adentra en el área, no sé lo que hubiese pasado. Muy rápida, de sí o no, ¿cambiarían el portero? No. ¿Para mí? No, tampoco. Tampoco. Bueno, así de ahí está, de sí o no. Vamos a ver lo que les queda por delante. El Oviedo recibe al Cartagena de Abelardo, el Sporting se desplaza a Santander. A Santander. Rival difícil, en este caso. Bueno, con los deberes hechos en el derbi, con los deberes sin hacer en el derbi, ¿cómo afrontan el resto del campeonato? Comienzo por el Sporting, ¿qué pasó ganando? Mira, yo pienso, a ver, al final aquí parece que el Sporting está ahora mismo en primera división ya y el Oviedo está abajo. Y el Sporting tiene 5 puntos, el Oviedo 4. Fíjate tú, que tarda. Sí, sí. Es muy pronto. Las flechas que Ramírez decía que no existían, existen. Claro que existen. Yo ahora, a ver, el Sporting ahora mismo da la impresión, son 4 jornadas, esto es muy precipitado, está poco a poco yendo a más, encajando más en lo que quiere el entrenador. Que eso, bueno, que por ejemplo, en el Oviedo veo todo lo contrario, veo muchas dudas hacia el entrenador, de la afición, en general. Es más, yo creo que no es el entrenador que el Oviedo quería este año. Al final, como Carrión se fue a Las Palmas, otro tardó mucho en coger un entrenador y bueno, al final cogió a Calleja. Pero dicho esto, yo creo que es pronto todavía, no sé, es que el año pasado, digo, el Oviedo hizo 3 puntos de 21, estaba abajo. Sí, en la jornada 7. Sí. Y luego mira, quiero decir, pero yo creo que el Oviedo tiene que solucionar, por ejemplo, el tema del entrenador, darle margen, credibilidad, si es que la tiene. Perdona, pero es que te acaban de preguntar por el Racing. Racing. Sí, también, Nos venimos al Oviedo, y yo quiero que contestes por el Racing. Vale, pero el Racing y lo que va después del Racing, por la temporada. Pero es que, bueno, vos hablo del Racing también. No, del Racing y lo que va después del Racing. Hombre, yo el sprint todavía me genera dudas. Sí. ¿Todavía hay dudas? Sí, porque no está todavía, no está hecho. Entonces a mí me genera muchas dudas. Todavía, te digo, el otro día se engrandeció el triunfo también, por culpa, yo creo, del papel que jugó el Oviedo. Por eso me generan muchas dudas. Sí. Y el Racing ahora está en buen momento, además, ya aquí ya lo visteis también. Viene de ganar. Viene de ganar en Tenerife. Con buen equipo, con buen equipo. Pero en segunda es todo tan impredecible. Buen equipo y buen entrenador. Yo trato de ser siempre, digamos, moderado, coherente en el discurso. Sí. Lo que dije antes lo mantengo ahora. Se lo decía a Felipe aquel día, dije, yo no... Ni voy a lanzar las campanas al vuelo, ni si pierdes el derbi, hay que quemarlo todo. Yo no lo quemaría todo. Y en eso, y hablando del Sporting, refiero al Sporting, ni tiro voladores, pero también si hubiera perdido el Sporting, yo la confianza en Alves, creo que todo equipo necesita tiempo, creo que hay jugadores adaptándose, esto no se hace en 4 jornadas, y el Sporting, sí es verdad que hasta ahora lo que he visto de la jornada 1, ahora he visto un crecimiento, ha ido a mejor, hay jugadores que se van incorporando teniendo más minutos, por ejemplo en Santander creo que gran novedad puede ser que ya esté disponible Caicedo, que en teoría viene a ser el hombre gol del equipo, y Maras o Robert Pierre tendrán que jugar por lo de Diego, que para mí es la, junto con la no presencia, lo aprovecho para decir, junto con la no presencia visitante en el campo, que para mí el derbi debe tener presencia del equipo rival. La peor noticia fue la lesión de Diego Sánchez, parece que es una lesión en el gemelo que puede estar un par de meses fuera. Vamos a Santander, un campo que se nos da mal, donde quizá el año pasado fue de los 2-3 mejores partidos que vi jugar al Sporting y palmamos 4-3. Entre ellos, mira, debió ser el día que mejor jugó Hassan, falló un montón, pero jugó muy bien ese día. Y vamos a jugar contra José Alberto, que nos tiene la medida tomada. Nos ganó en prácticamente todos los equipos donde estuvo y que lleva un año ya en el Racing haciéndolo bien. Ahí sí que ya hay un trabajo, ya hay una idea y el Racing no es flor de un día. Hasta la última jornada pudo entrar en playoff el año pasado. Este año ha vuelto muy bien, tiene buenos jugadores y luego tenemos otro partido fuera de casa. Vamos a Tenerife, que no empezó bien, y recibimos al Zaragoza, que empezó muy bien. O sea que el calendario no es sencillo. El calendario no es sencillo para nadie. ¿Qué le espera al Oviedo? Vamos a ver,
por cierto, que no las veíamos antes. Bueno, pues son las imágenes de la que fue protagonista por ausencia, en este caso. Los aficionados del Oviedo no pudieron desplazarse a Gijón porque no aceptaron esas 570 entradas frente a las 1.200 que venían habitualmente. Sí quisieron acompañar al equipo a la salida del hotel, bueno, pues mostrándole su apoyo y mostrándole su cariño para después ver el partido, lógicamente, por televisión desde la capital del Principado. Felipe, Alberto, ¿qué le espera al Oviedo de aquí para arriba? Bueno, yo una puntualización sobre lo que dijo Pablo. Vamos a ver, yo me gustaría ver cómo estaría el tema por Gijón. Mira, ya no digo si hubiese perdido el partido el Sporting. Si el Oviedo hubiese empatado el partido. ¿Cómo estaría el tema ahora por Gijón después de 4 partidos? Sin conocer la victoria y teniendo que salir a Santander y a Tenerife. Y te voy a decir yo, si el 80% de la afición está diciendo no, el proyecto al vez, nosotros sí, no, porque estamos viendo muy bien, no, estamos a la cuarta jornada. No, estoy de acuerdo contigo, hombre, bueno, en que yo creo, al vez no sería discutido, no. Pero, evidentemente, estar con 2 puntos, hombre, bueno, es una situación desagradable. Eso está claro, en eso estoy de acuerdo. Cada uno ve la feria, como dice el otro, según iba en ella. Y porque influye, y porque el Oviedo tendría 7. Encima. A ver, vuelvo a lo mismo. Lo que le queda al Oviedo de temporada. El Oviedo, ahora mismo, a mí lo que me preocupa son el tema de las sensaciones, el tema de la intensidad, el tema ya de las declaraciones de Costa, de decir qué nos está pasando, tenemos un tema... Es decir, esto denota una palabra, que es problemas. Es decir, ahí dentro hay un problema y hay un problema que es muy difícil de resolver. El Tartiere es una grada que yo siempre digo que con el viento a favor somos terribles, animando. Aquí somos muy buenos pagando el recibo, como digo yo. Aquí nos va mal, bajamos, estamos en tercera, no sé qué, vamos todos el recibo. Hay en tercera 14.000 o 15.000 socios y van 5.000. Es decir, hay 10.000 personas que pagan el recibo ni van al campo. Es decir, en esto somos muy fieles. Pero la afición del Oviedo, es decir, cuando las cosas van mal, la afición del Oviedo es chillona. Y yo lo que tengo miedo es que contra el Cartagena nos empiecen a ir mal las cosas, o no definamos bien a partir del minuto 15, minuto 20, y empiece el run-run del Tartiere. Y esto me da mucho miedo porque me recuerda a Bolo o me recuerda a Cervera. Es decir, porque son cosas muy recientes que tenemos. Y yo sé que el jefe, el patrón, como dicen aquí, dispara rápido. Porque con Bolo, que fue a la jornada 10, me parece, y con Cervera fue a la jornada 6. O sea, el equipo tiene que mejorar mucho. Hay que pegar un cambio de intensidad, sobre todo, y sobre todo saber a lo que se juega, porque me da la impresión de que no lo saben ni los jugadores, porque los veo perdidos, porque hay momentos en que se fallan jugadas y los ves discutir, porque cada vez que hubo algún ataque del Sporting ya veías a Calvo el otro gesticulando que si hay que bajar, que tienes que venir, no me jodas, entre jugadores teniendo que decirse dónde tienes que bajar, dónde tienes que venir, esto ya me parece que ya empieza a haber un poco ya de tensión en un campo de fútbol, y cualquiera que haya jugado al fútbol lo sabe. Es decir, tienes dos tipos. Cuando hay una jugada pasan dos tipos de cosas. Una, que tú lo haces mal y viene y dice, venga, vale, venga, vamos, tal. Que esto es cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, ya viene uno a decir, que a ver si bajes, qué tal, que no sé qué, haciendo los gestitos de la mano. Y esto es que el vestuario no va bien. Y el Oviedo me da la impresión que con mi equipo no está yendo bien. Alberto, próxima parada, Tartiere Cartagena. Pero vamos a ir Cartagena y más allá. ¿Qué esperamos? Pues oportunidad maravillosa a los 7 días de haber perdido el derbi, felicitar al Sporting y no mirar para ellos para nada. Que nos metieron 3, cuando vengan aquí hay que meterles 4, no hay más. Y felicidades y punto. No se habla más del derbi, ni del Sporting, ni de nada. Semana para Cartagena. Trabajar y la oportunidad maravillosa de que en casa puedes hacer un buen partido, ganar y se acabó. Se disipan todo este humo del derbi, de tal, se olvida. Con un buen partido y un buen resultado. Y a partir de ahí crecer. ¿Que hay problemas que solucionar? Sí, todos lo vemos. Pero bueno, para eso están los profesionales. No hay que volverse locos. Hay un proyecto que hay que darle tiempo. Que hay una plantilla, que hay 10 tíos, que gran parte de ellos llevan 3 semanas con el grupo, 4 semanas con el grupo. Que todos tenemos que adaptarnos, que el equipo tiene que adaptarse a un sistema nuevo de juego, con un entrenador nuevo, y listo, y dejar a la gente tranquila y trabajar tranquila, que es el Oviedo, que tenemos un legado del año pasado que está listo muy alto, que somos exigentes en la grada, sí, pero el equipo tiene que evadirse todo eso, tiene que trabajar bien, tranquilos y hacia arriba, no hay más. Amigo Berto, pedir tiempo en el fútbol actual
en la Liga Española me parece que es una pura utopía. Tienes un ejemplo clarísimo. Tienes un ejemplo clarísimo del año pasado, que a estas alturas, como estamos, llegamos a promoción. Sí, ese es el ejemplo que pero, y eso, y eso fue pedir tiempo. Ahora esta jornada despedimos al entrenador. Pero, no más, pero fue a costa de echar al entrenador rápido. Hay otro ejemplo. Cervera, el Valladolid el año pasado, esta fecha estaban descansando. Y Cervera no llevaba cuatro partidos. Y el Eibar creo que también estaba mal. Cervera no llevaba cuatro partidos. Esto es más largo. Yo estoy de acuerdo con Alberto. Todo una cosa es que cambies un par de jugadores, sigas con la misma idea. Y entonces, bueno, pues la gente viene de un listón alto, como decía él, y se vuelve exigente, pero que cuando hay cambios profundos, y profundos se supone casi la mitad de la plantilla, un entrenador nuevo, me vale para el Oviedo y me vale para el Sporting. Por eso digo, como decía Felipe, que no estoy de acuerdo, si se hubiera empatado, como si se hubiera... Yo, de momento, estoy en ese plazo de dar un tiempo a trabajar. Quizás habría que preguntarse, y esto nos llevaría a un programa solamente para esto, ¿por qué el Oviedo, después de alcanzar la final del playoff y quedarse a un gol de forzar la prórroga, trae 11 tíos? Trae 11 jugadores. Cuidado. Bueno, eso sí, y nosotros quedar quintos. Y es que aquí se discutió el año pasado. ¿Por qué traes 11 jugadores? Que Viti. Pues ahí lo tienes. No está Viti. ¿Y cómo está la banda derecha? Lo he hecho un desastre. Mi ahijado, que lo quiero mucho y es de casa. Pero no es jugador del Oviedo hoy en día. Y el Lemos no acaba. No lo pone. Pone primero a Luengo antes que a Lemos. En el centro de defensa recuperamos a Costas. Joder, para salida del balón no somos capaces de salir de esto, balón. Pero, y no solo eso, es que no tiramos arriba, que tenemos a Lemao. Oye, no lo sabemos sacar. Tirar arriba, chico. Pero entonces somos los pocos inspirados a Lemao. Pero entonces mira, yo creo que confluyen varios factores para no mantener la plantilla, que pasó en el Sporting también. Que el Sporting, con la clasificación que tuvo el año pasado, pudo haber mantenido más plantilla. Una, el fútbol actual, el de hoy, produce los cambios de jugadores entre equipos de una manera brutal. Muchos. Eso ya, de mano. Sí. Y luego, eso... Ahí también hay que mirar a los gestores. Por no saber, tanto del Sporting como del Oviedo, por no saber retener a la gente, como al Sporting le pasó con Insúa. Sí. Es decir, confluyen esos dos factores. Y luego lo que dices tú de, también, estoy de acuerdo, que hay que ser paciente, van con tu jornada. Es que es muy difícil tener esos tíos como Bretones y Viti y retenerlos, porque el equipo también tiene carencias económicas y que hay que... Ahí voy. El fútbol se mueve en esos parámetros hoy, pero también estoy de acuerdo en lo que decía él. Lo que tú dijiste sería lo ideal, pero el fútbol de hoy no entiende de tiempos. Hay que ser también realistas. El Oviedo empieza la pretemporada después del playoff. Sí, sí, sí. O sea, claro. tarde, con la consecuencia de que no tienes entrenador o te quedaste sin él. Tienes que buscar uno, tienes que buscar jugadores. O sea, llegas tarde, Alberto, con lo cual el proyecto necesita más tiempo. El 5 de agosto tenemos toda la plantilla hecha, equipo de segunda. Luego el entrenador cometió un error muy grave. Él mismo se metió una presión diciendo que somos la mejor plantilla de segunda división. Pero eso no es malo, porque es verdad. Yo coincido con él. No es malo. Si somos exigentes a la grada, él tiene que ser el primer exigente. Con su equipo y con él. Pero te mereces una presión... Ronda final. Que ya han empleado Gustavo y Alberto, dejo la ronda final para Pablo y Felipe. Como ganaron el derbi, comienza Pablo. Sobre el futuro de los equipos, sobre lo que está diciendo Gustavo, mira, cuando se cambian tantos jugadores, es imposible, aunque sabemos, yo sé lo que quiere decir Felipe, que el fútbol es inmediatez, nos acordamos del último resultado y lo demás no vale, pero los que mandan, los que gobiernan un club, no pueden pensar como el aficionado de tribuna o como el de bar. Tienen que pensar si ellos, ese proyecto les llevó un tiempo determinar qué era el adecuado y por qué se tomó esa decisión. Y cualquier gestor en el fútbol sabe que los cambios, cuando son muy profundos, necesitan un tiempo. El Sporting quedó quinto, pero es que aparte de lo deportivo había una situación económica. Y una situación económica donde el grupo Orlegui decidió que las fichas altas se tenían que ir. Sí. Se tenían que ir. Porque si no estabas colapsado para traer incorporaciones. Y se fue Yuca, que cobraba un pastizal. Sí. Y se fue Cali. Y se fue Insúa. Y se fue Cristian Rivera. Jugadores muy, importantes. Villalba. Es que... y a la hora de hacer el proyecto, que eso sí es criticado en Gijón, porque la gente pedía un poco de inversión, se ha optado por jugadores... Algunos buenos jugadores, pero no se han pagado traspasos. No se han pagado traspasos. Aún así, y con alguna carencia que yo sí estoy de acuerdo que puede tener la plantilla en cuanto a profundidad, yo, por ejemplo, la del Oviedo la veo
no quizá en su once inicial, pero como plantilla completa la veo con más recambios, con más recursos, la del Sporting más justa en algunos puestos, pero yo creo que se ha hecho un equipo relativamente competitivo, que se le han dado al entrenador sus 2-3 que él pidió para que esté contento, y que el Sporting tiene un equipo, digamos, en relación a lo que le hay que exigir un equipo para competir, pero no se le puede decir, y ahí sí estoy en desacuerdo, meter esa presión añadida. Uno es asumir la presión de que vienes de quedar arriba en el playoff y que tienes que pelear por lo mismo, y otra cosa decir que tienes la mejor plantilla cuando, por ejemplo, el Almería, yo veo el banquillo de la Almería y para mí no lo tiene nadie. Mete miedo, sí. Felipe, finaliza el programa. Sí, hombre, yo querría decir una cosa. A ver, mira, mi proyecto deportivo sería coger un entrenador y decirle, mira, tienes 5 años para trabajar un proyecto a largo plazo y te lo voy a mantener. Eso creo que tendría que ser la filosofía de los equipos, vamos a decir, que creen en un proyecto de hacer un equipo a largo plazo. Pero esto no pasa en el fútbol actual. Y como no pasa en el fútbol actual, necesitamos resultados y necesitamos inmediatez. Entonces decimos que hay que tener tranquilidad. Bueno, pues esa tranquilidad vamos a pedirla al socio que pagó un recibo y pagó 400 euros de recibo, y vamos a decir, a la cuarta o quinta jornada que estás viendo lo que estás viendo y estás diciendo, bueno, hombre, pero hay que tener tranquilidad. A ver, hombre, que esto es largo para todo el año. Aquí tienes uno, vamos, 460 pavos. Bueno, bueno, y pido pues, tranquilidad. Bueno, pero tú eres tranquilo, sí. Berto, de por sí, pero hay gente que no. Hay gente que, a ver, en la vida posible. Yo entiendo el fútbol así. Como dicen, no, como lo dicen los chavaletes ahora, de tranqui o de nervi. Bueno, pues la mayor parte, claro, pues la mayor parte de los socios van de nervi, no van hay de tranqui. Que fluir, Felipe, y entonces, como tranqui. Un socio se pone nervioso, porque el socio cuando paga, y cuando le cuesta un riñón, y cuando hay en casa 4 personas que ya mayores de edad y tienes que poner 1.600 euros, cuando vas allí no puedes ver un desastre como el que estás viendo. Y cuando vas en 2 partidos y te moja el equipo rival, no te da más a ti. No, hombre, a ver, que, no, que lo importante no es el valor cualquier, en sí, sino cualquier, que está mal, que es lo que está haciendo, no te gusta. Que sí, hombre, que no hay que confundir valor y precio. Eso ya lo decía Machado. Pero está muy claro que el aficionado quiere resultados, joder, porque quiere, y si no tiene resultados, quiere ver algo eso decente. Es otra, a eso sí. Claro, sí, es decir, no eso tengo sí, resultados, sí, claro. Pero joder, veo un proyecto, qué bien jugamos, sí. Tenemos las cosas claras. Y el Oviedo actualmente, vale, ni veo resultados, ni veo proyecto, y nos acaba en 2 partidos de meter 6 goles, y 3 nos acaba metiendo los vecinos de al lado. Que ya sé que hoy olvídalo. Pero hay alguno que cuando tiene una moza y marcha con otro, tarda en olvidar las cosas. Y hay cosas que se tardan en olvidar. Y a mí, que los vecinos de al lado, a los que en los últimos años prácticamente o ganábamos o empatábamos, quitando aquel partido que perdimos con José Alberto, siempre los estábamos ganando. Y ahora resulta pues que nos están mojando la oreja y que el domingo nos metieron 3 sonoros goles. No, pues 3 claro, pues nada, felicitar. 3 señores goles. Y ahora nos que toca sí, a nosotros comer. Bueno, ya sé que nos toca, pues pero hay que así, arreglar esto. Llegamos así al final, con la flecha para arriba, decía Ramírez que no existían las flechas, vaya que sí existen. Con la flecha para arriba, los del Sporting, con la flecha un poquito para abajo, los del Oviedo. Me despido de ellos en el orden contrario a como los presenté. Gustavo, muchísimas gracias. A vosotros, por encantado. Estar con nosotros esta noche. Pablo, lo mismo. Mañana no hay conexión a Sporting. Tenemos. Hemos tenido este mini conexión Sporting. Mañana lo que sí habrá será Luis Carlos con la sección de los veteranos. En este caso, bueno, pues con 2 invitados. Y también tendremos a don Eduardo Barredo, tendremos al gemelo que va a venir caliente, no, hirviendo. Va a venir el gemelo mañana. Cuidado, preparen los extintores porque llega el gemelo después de un derbi en el que su equipo, que es el Oviedo, ha perdido por 3-1. Me despido también, Felipe. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros. Y Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Me despido ahora de ustedes. Gracias una vez más por acompañarnos en esta jornada festiva en Juego de Dos, equipo y afición. Reiterar ese agradecimiento, reiterar también, bueno, pues las ganas de que se mejore Piraña, que ya estará con nosotros sin duda el próximo lunes y será un revulsivo. Gracias por su atención y muy buenas noches.